Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. La prédica de hoy se inspira en el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 11. Doy lectura. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después, se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado, y esto es lo que ustedes han creído. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Pablo defiende con fuerza la resurrección. Incluso llega a decir que si no creemos en ella, nuestra predicación es vana, no tiene sentido. Es decir, la resurrección es un aspecto fundamental para la fe. Ahora, ¿por qué es tan relevante la resurrección? ¿Por qué la predicación pierde sentido sin creer en ella, sin creer en la resurrección? Creo que nos ayudaría mucho, o para tener mayor claridad, podríamos revisar los motivos de la venida de Jesús al mundo. Como dice el texto, vino a morir por nosotros, vino para salvarnos, dice la creencia más difundida. Es cierto, vino a eso, pero ¿qué implica? ¿Qué implica? Creo que ahí está la clave. La muerte en la cruz es una de las caras de la moneda. Se habla mucho de ella, sobre todo en fechas como esta. Pero la cruz no posee valor en sí misma sin la resurrección. Sola la cruz es un mero instrumento de castigo. Entonces yo me pregunto, ¿a quién salvaría un salvador muerto? ¿Qué podría ofrecernos un Jesús vencido por la muerte? Y en realidad, ¿de qué sería Señor? ¿De quién sería Señor si no hubiera resucitado? ¿De qué nos salvaría?
cuán distinto de nosotros mismos él sería si hubiera permanecido en la tumba. Nada, nada de distinto. ¿Y qué fe, qué esperanza podríamos tener en un caso como ese? Entonces podríamos decir que el objetivo último de Jesús no era morir. El objetivo último. La cruz era un objetivo, pero no último, era un paso. Y faltaba uno más. La tumba vacía. Sí, la tumba vacía. El lugar donde se completa la obra salvífica de Jesús, llamado el Cristo. Entonces, visto así, resurrección y cruz, cruz y resurrección, son una dupla inseparable para la fe. ¿Por qué comparto esto entre tantas razones? Porque este es el sentido de la Pascua. Este es el sentido de este día. El tránsito de un estado a otro. En el caso del pueblo de Israel, el paso de la esclavitud de Egipto a la liberación. En el caso cristiano, el paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Hermanos y hermanas, Cristo resucitó y resucitó para darnos vida en abundancia, para mostrarnos que en Él la muerte y todo lo que la rodea, la injusticia, la falta de paz, la violencia y todo lo que nos oprime, nunca tendrá la última palabra frente al creyente. Resucitar es más que revivir un cuerpo. Resucitar lleva al resucitado a otra dimensión, a Cristo y a nosotros mismos en Él. Resucitar es una Pascua, como decíamos, un paso de un estado hacia otro. Resucitar es levantarse y comenzar de nuevo. Resucitar es movimiento, lo contrario a la parálisis que provoca el miedo. Pero hay que recordar siempre una cosa. No hay resurrección sin muerte. Tiene que haber muerte. Y lo primero que debe morir es nuestra vieja condición, el viejo hombre, como dicen otras traducciones. Eso tiene que morir, pues sólo así podremos dejar de ser esclavos del pecado, esclavos de la maldad, del poder de la muerte y de todo lo que nos aparta de Dios y nos pone en contienda con Él. Y la mejor noticia de todo esto es que la muerte del viejo yo solo ocurre en Cristo. No podemos liberarnos a nosotros mismos. Cristo es el único que lo puede hacer. Y hermanos y hermanas, este es el día en que resucitó. Este es el día en que nosotros resucitamos con Él. Y al mismo tiempo, esto es lo que representa el primer hito de nuestra vida, o el primer hito de la vida, yo me imagino, de la mayoría de los que estamos acá. Un hito que somos invitados a recordar periódicamente. ¿Se imaginan qué será?
nuestro bautismo. Nuestro bautismo. Este es el sentido de la resurrección. Y esto es lo que hoy celebramos con gozo. ¿Crees en la resurrección? ¿O necesitas pruebas, pruebas físicas, racionales? Disculpa que te interrumpa en tu pensamiento, pero cabe una advertencia. Si es que estás pensando que tal vez necesitas pruebas. Perdón que interrumpa tu pensamiento, pero aquí hay una advertencia. Pretender que vas a encontrar pruebas de la resurrección, sinceramente, es una empresa sin sentido que hasta los evangelistas desatendieron. No se preocupan de eso. No les importa cómo Jesús salió de la tumba, cómo era su aspecto, etcétera, etcétera. Su voz no tiene sentido. ¿Crees en la resurrección o necesitas pruebas? ¿Cuál es tu respuesta? En realidad, en lo personal, yo le pido a Dios que mi fe y mi esperanza estén siempre puestas donde deben estar. Y esto es en Cristo resucitado. Porque en realidad, en lo que no vive, no hay posibilidad de fe, no hay posibilidad de esperanza. Pero en Cristo resucitado, el miedo se disuelve y somos fortalecidos. Y solo en Él podemos tener paz, que es lo que siempre Dios ha querido para la humanidad. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga su palabra en nosotros y que nosotros la atesoremos en nuestros corazones. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el tesoro de tu Evangelio. Permítenos siempre acudir a Él para encontrar inspiración, guía y fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.